Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carmen Martínez y te doy la bienvenida a las breves de la zona. Esta mañana, en sesión de ayuntamiento, el regidor Jorge Cabrera pidió licencia para separarse de su cargo y en su puesto llegará el panista Héctor Ortiz. De acuerdo al edil con licencia, el motivo de esta petición fue porque quiere pasar más tiempo con su familia y porque posiblemente estará ocupado con algún cargo público, aunque no detalló en dónde sería. En una revisión de hace 2 meses sobre el trabajo de los ediles, Jorge Cabrera resultó ser uno de los más faltistas. Cabrera fungía como presidente de la Comisión de Medio Ambiente y era integrante de las comisiones de Gobierno, Contraloría, Desarrollo Urbano y Desarrollo Rural. Con casi 8 meses de renta, la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz, ha pagado del erario lo equivalente a la mitad del costo de la camioneta blindada que compró la empresa Soluciones Móviles Hidalgo, proveedora también de 22.000 luminarias para el sistema de alumbrado público. De mayo a diciembre, el gobierno de Salamanca firmó un contrato con Soluciones Móviles Hidalgo para pagarle 1.492.000 pesos por el alquiler de la Suburban, es decir, 180.000 pesos mensuales. La camioneta está valuada en casi 3 millones de pesos y está a nombre de Jacqueline Romero Vázquez, empleada de esta empresa. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mejor conocida como Semarnat, y su titular son detractores del proyecto de El Zapotillo. Así lo reclamó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos. El proyecto hidrológico cae nuevamente en incertidumbre tras las jornadas de análisis que comenzaron ayer para buscar una sustitución al proyecto. Ayer por la tarde, la Semarnat informó a través de un boletín el inicio de jornadas de análisis para la gestión de agua, en la que se advirtió de una posible sustitución del proyecto con 3 planes en lugar de continuar con el Zapotillo. Continúa pendiente de toda nuestra información a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo presentado por Vania Jaramillo.